Me reafirmo en mi predicción que visualizo a Paraguay como ganador ante este partido para la Copa América. Hola amigos, ¿qué tal? El joven vidente Mosul pidió que cesen los insultos tras no acertar en su predicción sobre Perú, asegurando que él no es Dios. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Perú venció por penales 4-3 a Paraguay este viernes tras empatar 3-3 en 90 minutos en un partido de infarto y se convirtió en el primer clasificado a semifinales de la Copa América de Brasil del 2021. Ahora la selección peruana se enfrentará el próximo martes 6 de julio al ganador entre Brasil y Chile. Sin embargo, en medio de la energía de los hinchas peruanos también lanzaron ofensas contra el vidente Mosul, quien había lanzado una fatal predicción en el programa Amor y Fuego. Hoy, jueves 1 de julio del 2021, Mosul, el clarividente más joven de Latinoamérica, me reafirmo en mi predicción que visualizo a Paraguay como ganador ante este partido para la Copa América. ¿Qué opinas? Ese Mosul, por tu culpa perdí hoy 1000 soles por apostar. Tonto que confiaba en ti, fuiste. Dame los 1000 soles. Pensando en ti, Mosul, mis pesadillas serán tus pesadillas. Esos 1000 soles volverán. Dame. Dame pues. Luego de que el resultado favoreció a los peruanos, el joven tarotista se pronunció en Instagram y pidió que cesen los insultos. ¿Por qué insultos y cosas feas escritas? Yo no soy Dios. Yo de buen corazón fui a pedir por la selección peruana y ustedes ofender con palabras tan feas. Bueno, yo sigo en Chiclayo. Iré a ver a mi cruz de Motupe y seguir pidiendo por mi país. Los quiero. El vidente no tuvo su mejor predicción y las redes no pararon de atacarlo tras lo que dijo. ¿Crees que se habrá equivocado? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del joven vidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.